Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. De Michoacán nos vamos a Morelos porque allá también marcharon por la paz y la familia. Allá, cerca de 5,000 personas convocadas por el obispo Ramón Castro recorrieron las principales calles del centro de Cuernavaca, la capital del estado. Ahí exigieron un alto a la violencia en la entidad, mientras que el líder religioso se pronunció por la conformación de grupos de autodefensa, pues dijo que son acciones que ayudan a conseguir la paz que se necesita en el estado. Por su parte, el gobierno de la entidad inició una campaña en contra del secuestro y también de la extorsión. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.